señor presidente eh, buenos días con gusto los saludo a todos ustedes eh, hoy en el, hoy 2 de julio en el pulso de la salud pues hemos ya escuchado un marco de referencia muy completo de lo que ha sucedido en los últimos años prácticamente desde el inicio de este sexenio en, re, en la salud y para continuar con ello el maestro Zoe como ya fue mencionado se inform, informará los logros que tiene el ins bienestar para atender a la población sin seguridad social en los 23 estados que han sido federalizados y se van a, va a tratar cuatro temas centrales importantes. Lo primero, cómo vamos en la credencialización de los usuarios de los eh, eh, pacientes del IMSS bienestar. En segundo lugar, eh, conoceremos los avances de la clínica es nuestra. Este operativo, si le puedo poner, que da un sustento y una realidad a lo que es la base del, del manejo, del diagnóstico, de la prevención, de la salud, que es muy, muy importante y que se está desarrollando eh, rápidamente como lo, lo vamos a oír. Y en tercer lugar, tenemos la basificación en el Estado de México, que tiene una magnitud importante y que requiere desde luego un trato diferente. Eh, terminará eh, esta presentación con las nuevas convocatorias que se requieren en el bienestar en el personal de enfermería. Estas convocatorias cubren tanto a la enfermería clínica eh, y como a la auxiliar, y para eso eh, vamos a comunicarles el día de hoy. Con permiso. Muchas gracias. Con su permiso, eh, presidente. Doctor Alcocer, doctor Ruy, a todas y todos muy buenos días. Y bien, seguimos informando sobre los avances del IMSS-Bienestar. Y hoy es un día muy importante, porque está arrancando ya la entrega de las credenciales del IMSS-Bienestar, credenciales como esta, que se han ya mandado a imprimir con talleres gráficos de la, de la nación. ¿Y por qué es tan importante este proceso de, de credencialización? Hay que recordar que en el esquema del Seguro Popular, en esta suerte de afiliación, además de una serie de requisitos que se llevaban a cabo, para llegar a una afiliación se hacía un estudio socioeconómico y ahí se determinaba si la persona podía tener la cobertura, además una cobertura limitada, no era universal esa cobertura, es decir, era un número específico de intervenciones, un número específico de padecimientos, un número limitado de medicamentos, un número eh, limitado también de estudios de diagnóstico o intervenciones quirúrgicas, pero además también en esos estudios se determinaba quiénes tenían que pagar. En el modelo del IMSS-Bienestar es 100 gratuito, no hay aportación por parte de los usuarios, porque como lo dice la Constitución y la propia credencial, el IMSS-Bienestar eh, da de forma gratuita las atenciones, los medicamentos, los estudios. La atención médica, consultas y desde luego, cuando es necesario, también las cirugías. Y en ese sentido, como lo ha mencionado el presidente López Obrador, el trabajo con los gobernadores y con otras instituciones, en particular con bienestar, hemos logrado ya más de nueve millones de registros, nueve punto millones de registros de personas que son beneficiarias del IMSS-Bienestar, no son afiliaciones, no, es para, no sigue el cobro como era en Seguro Popular, simplemente es tener en una credencial el derecho. Y en ese sentido agradecer que están hoy, bueno, ahí están los números nada más, en los módulos de registros hicieron 16 mil 164 mil registros, en el autoregistro en línea que sigue abierto. Eh, medio millón, 559 mil registros y en el trabajo que hicimos con Bienestar, eh, 8.9 millones de registros. La intención es llegar a 9.5 millones de registros en este mes de julio eh, y agosto y desde luego seguirá abierto para las personas que tienen este derecho. Ahora, eh, si nos pueden pasar al enlace, están eh, conectados eh, los 23 estados federalizados. Y están llevándose a cabo estos eventos que son muy importantes. Las primeras entregas de las credenciales a sus eh, usuarios. Con esta eh, credencial, además, se va a lograr algo que se ha esperado durante mucho tiempo en nuestro país, poder tener el expediente clínico electrónico. Tiene un QR y eso nos va a permitir, eh, aunque el expediente se genere en el IMSS o en el ISTE, el, el paciente, a la hora de atenderse en bienestar, sus médicos, la el personal de enfermería van a poder consultar ese expediente, lo cual hace mucho más fácil eh, y, y de más calidad la consulta. Entonces agradecerles está la gobernadora Marina del, del Pilar de Baja California, la gobernadora Laida. Sansores están entregando en este momento también las tarjetas. En Chiapas está el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Aquí en la Ciudad de México, el maestro, el doctor Martí Batres Guadarrama, ahí vemos también en el Estado de México a la maestra Delfina, Delfina Gómez, también está la gobernadora Evelyn Salgado eh, Pineda entregando las credenciales en, en Guerrero. Eh, Julio Menchaca en Hidalgo también está acompañado eh, en todos los casos de los coordinadores de los nuevos coordinadores de In bienestar en cada una de las entidades los coordinadores de programas sociales de bienestar que nos han estado ayudando mucho y también desde luego los secretarios de salud también veíamos por ahí a, al gobernador de Michoacán eh, Alfredo Ramírez eh, Bedoya el gobernador de Morelos Cuauhtémoc eh, Blanco Bravo también el doctor Miguel Ángel Navarro, gobernador de Nayarit, el primer estado eh, que entró en la, en la federalización y que hoy puede verse ya en la mayor productividad de los quirófanos, el mayor número de consultas de especialidad que se hacen en, en Nayarit, eh, nuestro estado pionero. También al ingeniero Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, que está este, también haciendo la entrega de las, de las credenciales de IMSS-Bienestar. Eh, Sergio Salomón Céspedes allá en Puebla, Mara Lezama en Quintana Roo, también está haciendo la entrega de estas, de estas primeras credenciales. Fue uno de los estados más recientes en la federalización, pero ya se están entregando también las, las credenciales. Lo mismo que en San Luis Potosí, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, igual en Sinaloa, el doctor Rubén Rocha, gobernador del estado de Sinaloa, está haciendo entrega de las de las eh, eh, credenciales, eh, eh, también Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, el gobernador Carlos Merino de, de Tabasco, el doctor Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, también Lorena Collar Cisneros en Tlaxcala está haciendo entrega de las credenciales, el gobernador Cuitláhuac García en Veracruz y el gobernador David Monreal Ávila. En los otros estados también han estado presentes los gobernadores, gobernadoras, eh, en Colima, en Baja California Sur, en fin, en los 23 estados de IMSS eh, Bienestar, ahí los podemos ver a todos y a quienes agradecemos muchísimo el trabajo en coordinación, eh, ya que con esta entrega de las tarjetas, ahora también en procedimientos casa por casa y con eh, SMS, los mensajes de teléfono que muchas veces se utilizan para los programas de bienestar. Vamos a estarlos mandando para avisar cuando se hagan las entregas casa a casa o también en algunos de los programas de bienestar que todavía convocan a la población, ahí se harán entrega de las tarjetas. En ese sentido, de verdad, agradecerle a todas las gobernadoras, gobernadores, coordinadoras y coordinadoras estatales, secretarias y secretarios de salud y delegados de bienestar en cada una de las 23 entidades y muy próximamente también... En Yucatán estaremos haciendo estos mismos procesos que, como lo ha dicho el presidente, tiene mucho que ver con la voluntad de los gobiernos estatales de revertir esta eh, descentralización que se había hecho desde el 82 hasta el 97 de las unidades que atienden a la gente sin seguridad social para poder incrementar su calidad eh, con más personal, más equipo. Un abasto no solamente eh, oportuno, eficiente y al 100%, sino uniforme. Simplemente plantear que no todos los estados atendían con las mismas medicinas, no todos los estados tenían los mismos medicamentos. Entonces, pues agradecerle, este, presidente, la oportunidad de conectarnos hoy con todos los gobernadores y seguiremos reportando también sobre el avance de esta credencialización. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, Podríamos pasar al siguiente. Al siguiente tema. Un aplauso a los gobernadores. Sí, sí, un aplauso a los gobernadores porque nos han ayudado. Muchas gracias a todas y a todos ellos desde, desde Palacio Nacional. El segundo punto, como ya lo ha mencionado el doctor Jorge Alcocer, es solamente para mantener el avance de la clínica es nuestra. La anunciamos aquí el 12 de abril, este programa para la, el mantenimiento y la mejora de los centros de salud del primer, en el primer nivel de atención. Si algo se abandonó en toda la etapa neoliberal, en donde no había los negocios que se podían eh, generar en un hospital, eran los pequeños centros de salud, los consultorios de un núcleo o un consultorio, dos consultorios, que además están en las zonas más, más lejanas. Hemos estado trabajando con la cobertura de médicos generales para que tengan los turnos de lunes a domingo. Pero algo muy importante que había que hacer. Estos 11.692 centros de salud, muchos de ellos estaban en condiciones no óptimas para la atención médica, ya sea por temas de infraestructura, que pueden ser desde una barda perimetral hasta la impermeabilización, arreglar los baños, arreglar el propio consultorio hasta eh, temas de equipo médico, equipo médico como eh, estetoscopios, eh, básculas, eh, los refrigeradores para las, las vacunas y también mobiliario, el mobiliario que tiene que ver con las mesas de exploración, donde se hacen eh, pues justamente las exploraciones de los médicos o los, las sillas y los escritorios donde se realizan los interrogatorios en las, en las consultas. Eh, queremos eh, informar. Que de las 11.692 tarjetas se han entregado ya 11.427. Eh, el resto ha sido temas de ausencia de la tesorera y se recupera entonces eh, eh, para entregarse después o volver a hacer el, el comité. Pero bueno, ya es un avance del 97.7%. Pero lo más importante quizá es que ya 9.893 de estas 11.000 tarjetas han tenido movimiento. ¿Qué significa eso? Que se han. Hecho retiros en las ventanillas del Banco del Bienestar de los recursos que la propia Asamblea, la propia comunidad, y algo muy importante: nadie les puede decir, eh, ni nadie los puede orientar, ni nadie los puede dirigir a un supuesto proveedor. No hay proveedurías establecidas en la clínica, es nuestra. La propia Asamblea establece. ¿Quién es la persona o el grupo de personas que pueden hacer una acción de infraestructura? ¿En dónde pueden comprar el equipo médico que está establecido en el propio programa? Eso significa que ya ha habido una, un movimiento de 1.042 millones de pesos. Ejercer 1042, 1045, 1.045 millones de pesos en, de manera tradicional sin la fuerza, la honestidad del pueblo, hubiera sido prácticamente imposible para cualquier institución. Esto lo que nos va a permitir es mejorar de manera sustancial y hacerlo en donde más se necesita, porque si alguien tiene el mejor diagnóstico de una unidad de primer nivel, de un centro de salud, es el usuario. Por eso se crearon las asambleas y por eso... Ellos deciden eh, cómo hacer eh, uso de estos, eh, de estos recursos. Y también con el pago en puntos de venta cuando se están haciendo eh, compras por parte de, de la asamblea de algún equipo este, médico. El tercer punto que queríamos comentar, que nos parece muy importante, es que desde el pasado eh, 24 de junio y en coordinación con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, eh, se empezó todo el proceso de la basificación del personal de salud, particularmente de lo que se conocía como el Instituto de Salud del Estado de México. Este Instituto de Salud del Estado de México era la institución que daba la atención para las personas sin seguridad eh, social. En el Estado de México es muy conocido, está el ICEMIN, el Instituto de, de Salud para los trabajadores del Gobierno del Estado y de los municipios del Estado de México, pero esa eh, lógica de aseguramiento continúa. Estamos hablando del ISEM el Instituto de Salud del Estado de México, que es lo que se ha transferido al IMSS Bienestar. Y en esa transferencia, el Estado de México, pues al ser la gobernadora Delfina Gómez a, eh, asumir el año pasado el gobierno del Estado, y fue el último Estado federalizado, teníamos pendiente la basificación. Y estamos hablando de una basificación eh, muy, muy grande. Lo tenemos aquí de. 8.696 personas, 8.696 servidores públicos, personal de salud, que, tiene la, que tenía las, las siguientes características. Primero, tenía salarios, eh, contratos precarios. ¿Qué significa un contrato eh, precario? Primero, son contratos temporales, a veces de tres meses, a veces de seis meses, a veces de un año. La base, como lo saben, es una base eh, permanente. Segundo, sin prestaciones de ley, sin seguridad social. Y muchas otras prestaciones asociadas a una base. Y la otra, el criterio de precariedad, con salarios inferiores a los de los tabuladores federales de sueldos. Es decir, hay un tabulador con el que todas las instituciones tienen que seguir, sobre todo ahora en el bienestar, y estas bases estaban por debajo. ¿Qué tan debajo? A veces el 30% de lo que debieron de haber estado ganando. De ese tamaño era el abandono que se tenía en la parte más importante que tiene un sistema de salud, sus trabajadores y trabajadoras. La seguridad de que ya con esta base no, se, no, la van, no van a estar sufriendo al llegar al final del mes o al final del semestre para ver si se las van a volver a dar. Y además, con todas las prestaciones y con los salarios homologados al tabulador, ya... El tabulador del nuevo IMSS Bienestar. Insisto, son, se hicieron las conciliaciones, estuvieron en el centro de convenciones asistiendo durante varios días, llevando sus documentaciones en términos de la antigüedad, que cumplieran con los perfiles académicos, el desempeño asociado a la capacitación y que estuvieran en un hospital o en un centro de salud. El IMSS Bienestar atiende en hospitales y en centros de salud, por eso la basificación es muy grande. Ahora, el, eh, la inversión, el costo de una nómina de este tamaño, eh, en el caso de México, para estos 8.696 es de 4.068 millones de pesos. Eso era lo que se dejaba de pagar eh, eh, y que el Seguro Popular tampoco cubría, ni los estados muchas veces tenían los recursos para cubrir. Por eso es tan eh, eh, benéfica para los trabajadores y para un gobierno del, estatal. Entrar a la, a la federalización, porque se garantiza que estas plazas, que son plazas federales, se generan por parte de la Secretaría de Hacienda y se tienen los recursos que de otra manera simplemente seguirían afectando a los trabajadores eh, sin generar antigüedad. Entonces, pues estamos este, muy contentos porque a partir de ayer estos eh, 8 mil trabajadores ya tienen base y es una base del imss Bienestar. Y eh, eh, por último, eh, bueno, perdón, nada más muy rápido. Aquí están las categorías de lo que se, eh, de lo que se basificó, como lo, lo podemos ver, son personal de enfermería, de enfermera especialista, enfermera general, auxiliar de enfermería, pero también de médicos especialistas, 579 médicos especialistas que no tenían base en el Estado de México, 1.285 médicas y médicos generales y 1.826 áreas eh, paramédicas, que lo mismo son... Nutricionistas y dietistas, técnicos radiólogos, químicos clínicos, cocineros, inhaloterapeutas, terapistas físicos, terapistas ocupacionales. El IMP Bienestar está muy enfocado en la parte médica, menos en la parte administrativa eh, en esta etapa de la basificación. Y por eso también queríamos informar el día de hoy, en la siguiente, una nueva convocatoria, eh, dos nuevas convocatorias eh, que inician a partir del 8 eh, de julio y estarán abiertas hasta el 22 de julio. Pero quisimos eh, aprovechar el espacio de la mañanera, tan visto por toda la población, para anunciarla y que estén muy pendientes. Estamos ahora en la convocatoria de 1027 plazas de auxiliar de enfermería. La auxiliar de enfermería es la eh, enfermera que hizo algún curso eh, técnico de auxiliar y es quien participa en las visitas médicas. Proporciona cuidados generales a los pacientes, cambio de ropa, cambio de ropa de las camas, el tema de los baños, ayuda en la ingesta de alimentos. Es una parte fundamental en la atención cotidiana en el primer y en el segundo nivel de atención. Y también una convocatoria nueva de 2.619 enfermeras de atención clínica. Así es como se llaman en Star, pero es la enfermera general la licenciatura en enfermería. Son quienes participan en tratamientos médicos quirúrgicos, efectúan muchos eh, tratamientos y procedimientos, eh, hacen, dan seguimiento a las indicaciones de las médicas y de los eh, médicos, solicitan y administran los medicamentos cuando hay una persona eh, hospitalizada de acuerdo a las indicaciones médicas, es decir, es la columna vertebral de cualquier sistema de salud y se habían identificado unas brechas importantes de cobertura como lo informamos aquí, de enfermera especialista eh, para cuidados intensivos, quirófanos, pero también ahora para enfermera general o enfermera clínica y, y auxiliar de enfermería. Entonces, son 3.646 vacantes, vamos a estar dándolas a conocer. Eh, también eh, en los... Aquí son 27 estados porque también se están incorporando los tres estados en donde existe el Coplamar o el IMSS Bienestar, el programa que se acaba de mencionar por parte del presidente y que también tiene alguna brecha de enfermería. Entonces, estar muy pendientes en las eh, páginas y en las redes sociales del IMSS Bienestar para conocer más de esta, de esta convocatoria. Sería todo por mi parte.